Los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Usted está viendo Noticias Ahora. Bueno, y luego de una balacera que se escenificara en el sector Pekín de la ciudad de Santiago, las autoridades locales han estado realizando durante las últimas horas algunos allanamientos. Tenemos contacto ahora con nuestro compañero José Ernesto de Vares desde Santiago para que nos cuente más al respecto y otras noticias de la zona norte. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, es como ustedes apuntan. La Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron conjuntamente un allanamiento en la zona, apresando a 4 individuos para fines de investigación en torno al tiroteo que dejó a 2 personas muertas, incluido un menor de 4 años, en el sector El Fondo de la Botella, en el Hoyo de Pekín. La policía sigue las pistas de un individuo identificado solo como Jairo, quien es, según versiones, el principal sospechoso del hecho. Apresaron a los nombrando Cruz Alberto Marte Hernández, a Romilio Franco Zapata Castillo, Rafael Peralta y a Leonardo Cepín Ortiz, a quien ocuparon una motocicleta color naranja, propiedad del nombrado Lisandro Hernández, de quien cuya madre denunció el pasado día 6, fue raptado y llevado con rumbo desconocido por 4 hombres armados en la calle San Rafael de Cristo Rey, Pekín, persiguiendo al tal Jairo, que está prófugo, buscando apresar a los demás participantes en el hecho, que precisamente se desaparecieron del lugar tan pronto porque el hecho no han vuelto por sus casas. Según el vocero de la Policía Nacional, hay vinculación con la desaparición de Lisandro Hernández, de uno de los buscados. Este Lisandro Hernández fue raptado por 4 individuos a bordo de un carro color rojo vino hace aproximadamente 2 semanas. Y en otra información, un hombre murió electrocutado y un hijo de este fue afectado también por las descargas eléctricas cuando este se disponía a desconectar una nevera en su residencia de la comunidad Los Amaselles en Moca. Saúl Antonio González Ureña, de 34 años de edad, murió a causa de la descarga, mientras que el menor de apenas 2 años fue ingresado en un centro de salud privado de esta ciudad y se encuentra en estado delicado. Entonces él subió de aquí, de Tamborí, y fue por la nevera. Con esto. Vino el alto voltaje y lo agarró. Y él defendiendo a un niño, también el niño está interno, hay 3 postes que están ladeados y caerse. Que hay que tratar de poder de enderezar eso. Sí, hay que tratar de que pase el otro mercado. La tragedia ha consternado a toda la comunidad y denuncian que es común que se registren problemas de alto voltaje en esa zona. Y finalmente, la Policía Nacional ha indicado que le da seguimiento al individuo que se robó 17 millones de pesos y 21 mil dólares de un camión de valores de la empresa G4S. Vicente Reyes, empleado de esa compañía que transporta valores, emprendió la huida con el dinero, dejando encerrados a 2 de sus compañeros, a quienes se le dictó medida de coerción de 3 meses de prisión preventiva. Delvi Manuel Guzmán Pérez y Alberto Antonio Abreu Vázquez fueron llevados al centro de corrección Rafael Hombres para cumplir allí con la medida de coerción dispuesta por la jueza Glenny Lady Rodríguez del Tribunal de Atención Permanente en esta ciudad de Santiago. Nosotros le daremos seguimiento a esta información sobre el caso del robo de los 17 millones de pesos. Hasta aquí nuestro resumen informativo desde la región norte del país. Regreso con ustedes a los estudios de la ciudad capital. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, José Ernesto. Gracias por este informe.